Bona tarda a tots. Voldria agrair en primer lloc al meu bon amic Xavier Hernández, director del Centre d'Estudis Jurídics, l'haver-me convidat a participar en aquesta sessió i estar amb tots vostès compartint taula amb Xavier Fabregat, també amic de fa anys. Com podran notar, jo no parlo català, tampoc a la intimitat. A Vitoria no es parla, no? Però fa 30 anys va passar uns mesos a Barcelona i crec que l'entén bastant bé. Entonces me perdonan y paso al castellano, que es el idioma que mejor me manejo. Bueno, muchas gracias a Xavier, como ha dicho en la presentación. Me da pena que no haya estado mi madre para verle. Que tomara nota. Sí. No, pero es una amistad que nos une, ¿verdad?, de hace años, y también con Xavier Fabregat. Al final coincidimos en este mundo pues años, desde hace muchos años, con algunos compañeros que están aquí presentes, con otros compañeros que me siguen o nos seguimos en Twitter. Bueno, la verdad es que al final somos una pequeña gran familia, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por estar aquí, porque la hora es mala y también para nosotros, ¿no? Pero yo creo que tiene más mérito, ¿no? Bueno, como tenemos media hora, yo tenía una presentación larga que me la voy a saltar, o sea, voy a andar un poco desordenado, pero sí quería transmitir tres o cuatro ideas claves, que al final, que es con lo que creo que terminamos quedándonos todos de una exposición. El título de hoy es TIC en la Administración de Justicia. Yo quería dar una visión con un enfoque de una modernización, de una transformación de una administración pública, en este caso el Consejo General del Poder Judicial, en lo que es el tratamiento de la información del Poder Judicial, ¿no? Y sobre todo explicar los porqués. Yo creo que además este es el sitio ideal para explicar los porqués de tareas de modernización, de tareas de mejora de servicios públicos. Y lo digo que creo que es el sitio ideal por la visión que tenéis aquí en el Centro de Estudios Jurídicos, que me parece muy, muy de vanguardia en todo lo que se está haciendo en estas áreas de modernización, ¿no? No se trata, como bien decía Xavier, de meter tecnología, ¿no?, sino de realmente innovar, de realmente modernizar, ¿no? Y como tenemos poco tiempo, yo había traído una presentación larga, esto al final ya digo que, aunque ande un poco desordenado, sí me quedaría con cuatro ideas, ¿no? Bueno, las quiero hacer, ya que estamos en Barcelona, tener un hilo conductor a mis referentes catalanes, ¿no? Que al final me he dado cuenta, por lo que he visto y por lo que sigo en la página de Centro de Estudios Jurídicos, que son los mismos que se tienen aquí, ¿no? Y que Jesús Jesús lo decía esta mañana, yo creo. Al final son los mismos de siempre, el Jenny Roca, el Xavier Marcé, Joan Graels, que está aquí esta mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Y no lo digo por halagar, sino que sí son un referente para todos los que andamos en estos procesos de modernización, ¿no? Y también por empezar un poco, aunque no voy a entrar a hablar mucho del CENDOJ, pero sí que se hagan una idea, unas pinceladas de lo que es el Centro de Documentación Judicial, solo decirles lo que hacemos, lo podrán ver en nuestra página, podrán hacer más otras visualizaciones, y de todo esto me voy a centrar solo en una cosa, ¿no?, por el tiempo, ¿no?, en lo que es la esencia del Centro de Documentación Judicial, ¿no? El Centro de Documentación Judicial, perdón, voy a ir antes a esto, es un órgano técnico del Consejo, es el Consejo General del Poder Judicial, que se centra, por decirlo sin hablar de la misión o la visión que podemos tener sobre ello, en una cuestión principal, ¿no?, que es el tratamiento de la jurisprudencia. La publicación oficial de la jurisprudencia. Esa fue la esencia de la creación del Centro de Documentación Judicial, ¿no? Con una doble visión, por un lado, el ser un centro de documentación, llamémosle entre comillas clásico, es decir, de apoyo a toda la carrera judicial, a los 5.000 jueces que hay en España, es decir, que puedan acudir a nosotros, preguntarnos, ayudarles en su tarea como apoyo documental, y por otro también dar un servicio a la ciudadanía, ¿no? Luego explicaré los porqués de todo esto, que coinciden con lo que habitualmente se está desarrollando aquí, ¿no? Y después, como organización clásica, pues tenemos cuatro secciones: documentación de derecho comparado, también un tema clásico, servicio de consulta documentales, bibliotecas, publicaciones, jurisprudencia, que es todo el fondo documental, es decir, el tratamiento de todas las sentencias que se producen en España en órganos colegiados, Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia, audiencias provinciales, y en gran parte
o sea, en un menor volumen, órganos unipersonales. Lo repetiré algunas veces por algunas cosas, pero con decirles que ahora están cargadas en la página web 5 millones de sentencias, 5 millones de sentencias, pues es hablar de números altos, por lo que luego les comentaré, ¿no? Y pues una sección de análisis de jurisprudencia con una elaboración muy analizada y muy elaborada de una parte de esas sentencias, en concreto 200 y pico mil sentencias, analizadas por analistas internos del propio Poder Judicial, del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y magistrados de TSJ y audiencias provinciales, ¿no? Todo con un tesauro nuestro. Y después también pues llevamos lo que es los entornos web del Consejo, tanto la página web del Consejo General del Poder Judicial como la extranet para jueces y magistrados. Pero bueno, esto sería una presentación clásica. Realmente, para que se entienda bien, con un enfoque de FQM, con un informe de calidad, al final sería hablar de todo lo que habla el FQM, básicamente de procesos, de liderazgo, de alianzas estratégicas, etcétera, etcétera, que esto nos llevaría a desarrollar más o menos lo que sería el mapa de procesos del Centro de Documentación Judicial. Básicamente es la línea del medio en la que dice qué es lo que hacemos, los procesos que hacemos de jurisprudencia, de análisis, de publicaciones, de bibliotecas, lo que les comentaba anteriormente, una pequeña parte que hablaba antes con Jesús de entornos colaborativos, que eso está sin desarrollar, ¿no? Y todas las tareas de apoyo y la planificación estratégica, alianzas, etcétera, ¿no? Pero digo que no les quiero hablar mucho de esto, sino centrarnos en los porqués se llega a hacer lo que hacemos con la jurisprudencia, que es en lo que me quiero centrar, ¿no? Básicamente, decirles que el Consejo General del Poder Judicial, el centro, se creó hace 15 años. O sea, es relativamente joven, muy joven, y entra en un momento determinado donde la tecnología ya estaba pues muy avanzada, y se parte de una realidad que ahora no suena extraño. Fuimos radicalmente innovadores, y todavía no sabíamos que éramos innovadores. No lo sabíamos, no se utilizaba el término. Pero fuimos radicalmente innovadores, ¿no? Y después, también, yo creo que nos adelantamos al tiempo, y no sé si por listos o por azar, pero la historia nos ha dado la razón. Es decir, hablábamos de Open Data cuando no estaba el término y tampoco lo teníamos nosotros interiorizado. Hablamos de reutilización de la información pública, hablábamos de servicios de transparencia, etcétera, cuando todavía no estaba el término, y yo creo que la historia nos ha dado la razón, ¿no? Y por citar, ya digo, de hablar de innovación, que yo creo que es un elemento fundamental en lo que es la modernización de cualquier procedimiento, sigo las tesis, ya digo, de uno de mis grandes referentes catalanes, Xavier Marcé, que él explicaba el año pasado en una reunión en el País Vasco, que teníamos las organizaciones públicas que trabajamos en calidad, pues los tipos de innovación, y una innovación radical y disruptiva, yo creo que es la que hicimos al inicio del Centro de Documentación Judicial, es decir, donde no había nada, hicimos algo nuevo, ¿no? Y cambiamos las reglas de juego, ¿no? Es decir, había cero sentencias en el patrimonio del Estado, cero sentencias analizadas, cero sentencias como repositorio, y ahora hay más de 5 millones en ese patrimonio, totalmente tratadas desde un punto de vista tecnológico, en XML, puntero, sin datos personales, con una reversión económica del tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Donde no había nada, ¿no? Y se crearon reglas nuevas que luego veremos. Bueno, mis dos grandes mundos en los que he trabajado, sobre todo, ha sido el tema de protección de datos y el tema de transparencia, ¿no? Y aquí se ve muy claro, ¿no? Yo quizá, bueno, viniendo de Bilbao, puede parecer una bilbainada, pero yo creo que decir que tenemos 5 millones de sentencias puestos en la web, no hay, que yo sepa, ningún país que tenga ese repositorio abierto al público. Es decir, es transparente cómo se imparte justicia en España. Es transparente, 5 millones de sentencias, no hay otra vuelta de hoja, ¿no? Pero también es muy riguroso con todo el tema de protección de datos, ¿no? Las 5 millones de sentencias están elaboradas. Se cambian las reglas de juego. Hasta hace 15 años, pues las grandes editoriales jurídicas y cualquier operador tenía sus redes por los palacios de justicia para obtener las sentencias. Evidentemente eso tenían con datos personales, etcétera,
y nosotros cambiamos las reglas, obligamos a enviarnos al centro de documentación judicial todas las sentencias, nosotros las tratábamos y nosotros se las posibilitábamos a las editoriales sin datos personales, es decir, cumpliendo con la Ley Orgánica de Protección de Datos y en unas condiciones técnicas excelentes, ¿no? Lo cual tampoco es fácil y no es barato, por lo cual también esos servicios a las editoriales pues se les cobran, ¿no? Hablando pues de lo que hablaremos después, de un poco de reutilización de la información pública dentro de los parámetros de la directiva y de la ley de reutilización pública, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la historia. La otra incremental vinculada al proceso de mejora continua, pues yo sí lo he visto que se ha dado como un ciclo PDCA durante estos 15 años y la mejora pues evidentemente pues ha sido continua, ¿no? Y después en la estrategia de innovación, también siguiendo a Sabine Massé, hemos innovado, yo creo, en cada uno de estos ámbitos de innovación. Evidentemente los procesos, sí, en los canales de distribución, pues de lo que antes era un CD-ROM, un DVD, pues todo vía web, ¿no? O los libros que publicábamos vía ebook, pero también todo el tema de gestión, el enfoque de la subcontratación, todos los servicios, al ser nuevo, en 15 años que se ha ido trabajando, todo lo que comentaba, las áreas que trabajamos, evidentemente con un equipo muy pequeño, pero con grandes tratamientos y con mucha subcontratación, ¿no? Una visión pues diferente de lo que es una administración pues más clásica, ¿no? Y evidentemente todo el tema de gestión con implantación pues de nuevas tecnologías, ¿no? Y en esto, en la gestión de la innovación, evidentemente con una focalización nueva en cuanto a los cambios para los clientes, es decir, en esa tabla de grupos de interés que tenemos, identificando todos los grupos de interés, porque para nosotros son grupos de interés, evidentemente, centrados en ese servicio de apoyo a la carrera judicial, a los jueces y magistrados de España, pero también todo el tema de una orientación muy fuerte hacia la ciudadanía, ¿no? Y también como grupos de interés, pues profesionales del derecho o estudiantes de la Escuela Judicial aquí en Barcelona o los servicios que prestamos para editoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Cambios para los empleados, evidentemente con una estrategia, con una organización nueva, con una estrategia nueva, con un emprendimiento, con una motivación, con una innovación y con una participación pues diferente, ¿no? Y después cambiando todos los canales de distribución, de comercialización, de operadores, es decir, para mí una verdadera innovación. Pues no diría disruptiva porque es novedosa, pero sí es totalmente radical, ¿no? Si les digo que el tratamiento de sentencias se hace, el tema de transparencia, se hace reutilización de la información y se hace protegiendo los datos personales, evidentemente para mí esto está claro que es un tema de que responde a la sociedad actual, ¿no? Y la sociedad actual es una sociedad que ha cambiado radicalmente, ¿no? Yo, para mí, la idea partiría de lo que Bauman dice en su libro de Modernidad Líquida, que me parece un referente claro, en el tema en que la relación que hay entre la sociedad sólida, la sociedad que hemos conocido, la sociedad de nuestros padres, nuestra primera sociedad, en cuanto a que había seguridad, contenidos, valores, que están todo muy claro, y esta sociedad líquida que nos ha tocado vivir ahora, de movilidad, de incertidumbre, de relatividad, de valores, y que además nos exige, y yo creo que esto es la prueba, ¿no? Que tenemos que modificar la realidad en la que estamos trabajando y comprender que la vía del cambio es la única posible, no hay otra. Se acabó ese mundo, esa sociedad sólida, y estamos lo que estamos. No nos podemos quedar quietos, ¿no? Y entonces, si les digo que en el tratamiento de sentencias, en lo que hacemos, hay una serie de valores, se trata todo de ponderar esos valores, ¿no? Si hablamos de transparencia y hablamos de protección de datos, pues parece una contradicción, ¿no? Y sin embargo están en el mismo kit. Para mí hay una frase que siempre me ha gustado citar que mantenía Westin en su libro Privacy and Freedom, y Westin venía a decir que se trata, que dice, él decía, ¿no?, que las dictaduras hacen opaco al poder y transparentes a los ciudadanos, y sin embargo los estados democráticos hacen transparente al poder y opacos a los ciudadanos.
decir, dónde ponemos el límite, ¿no? Si ustedes entienden el contenido de una sentencia, los datos personales que aparecen dentro de una sentencia, pues tienen una importancia capital desde el punto de vista de protección de datos. Si nos vamos al área penal, mucho más que en el civil o que en el contencioso administrativo, pero está claro, ¿no? Los datos personales de los propios penados, ¿no? No tendrían derecho a superar esa pena que les ha caído, pero si hablamos de mujeres que han sido violadas, de niños que han sido vejados, de testigos, etcétera, etcétera, sería una sociedad que sería totalmente transparente y, por tanto, difícil, muy difícil de vivir, ¿no? Entonces, hay que buscar ese equilibrio entre ambos derechos, y yo creo que en la frase de Westin pues crea muy, muy claro, ¿no? Y después también hemos visto estos derechos de transparencia y protección de datos como si fueran compartimentos estancos, ¿no? Y no es así, y el Tribunal Constitucional lo dice, ningún derecho es absoluto, ningún derecho fundamental es absoluto, todos hay que verlos en equilibrio con otros, y yo creo que en este área pues se ven mucho más, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos trabajando con información, ¿no? Yo estoy hablando desde el área documental, luego Xavier Fabregat pues hablará desde el punto de vista de lo que es la gestión de esa información, ¿no? En un ejemplo concreto que es la gestión de la información judicial, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Pues pararnos a pensar en lo que significa la información que tenemos. Si hemos dicho muchas veces estamos en la sociedad de la información y no nos pensamos a parar en la propia información que tenemos, qué información necesitamos, qué queremos hacer con la información de nuestras organizaciones, qué podemos hacer con ellas, y aspectos que van unidos a todo el tema de la información, todo el tema de seguridad. Y lo digo, un ejemplo que también he venido comentando durante muchos años, se ha prestado mucha atención a cosas que no merecía la pena y no se ha prestado atención a lo principal, que es la información. Y el ejemplo tenemos, una cosa que suelo citar, pues cuando el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, evidentemente mueren personas que trabajaban allí, Y tiran el inmueble, ¿no? Muchas empresas que eran multinacionales, con empresas importantes, se hunden, no salen de esa. Y no salen no porque hayan perdido el edificio o las personas, que somos todos sustituibles, sino porque han perdido la información, ¿no? Entonces no se presta atención real a esa información, ¿no? Entonces, como centrarnos, en este caso en la jurisprudencia, pero en cualquier organización tenemos que centrar en la información. Y después, tal y como está, tal y como la que está cayendo, ¿no? Y sobre todo en materia de control, en materia de información, pues que veamos siempre la actividad que realizamos en las administraciones públicas a la luz de los derechos fundamentales, ¿no? Es decir, no se puede, y en estos momentos, con todo lo que está hablando de transparencia o de otra serie de valores, con la que está cayendo el punto de vista de delincuencia, de caos, etcétera, no se puede ver la transparencia desde un punto de vista con un valor absoluto, ¿no? Con unos mensajes populistas que pueden ser muy peligrosos, o a veces que sea muy cool, ¿no? Tener unos mensajes tecnológicos iniciados, ¿no? Sino, ya digo, cualquier cosa hay que verla de manera ponderada con otros derechos, ¿no? En administración electrónica pues pasa exactamente lo mismo, ¿no? Agustín Cerrillo de aquí de Barcelona, o otros autores como Valero, Emilio Guisó, etcétera, en sus tesis, cuando tratan de transparencia, de difusión de la información, que es nuestro caso, pues hablan de que el meter tecnología supone un incremento muy fuerte en la incidencia potencial del derecho a la protección de datos de carácter personal. Están hablando de cuando se informatiza la tarea que hacemos las administraciones públicas, todo el tema de administración, ¿no? Tiene eficacia, pero tiene riesgos, ¿no? Y es transparente, pero propicia la publicidad de los datos personales, ¿no? El reto al que nos enfrentamos es hacer conjugar estas dos cosas, ¿no? En todo el tema de modernización. La ley 11/2007 lo dice de manera clara, ¿no? Y sin embargo, siempre que se habla de transparencia, ya sea en la ley 3092, con año 92, cuando salió también la primera LORTAD, la primera ley de protección de datos, cuando sale todo el tema de la reforma de la ley de servicios, la reforma de la ley orgánica, se está hablando de dos cosas,
en el mismo momento y sin tener un mismo mensaje, ¿no? Entonces, eso realmente pues lo hace complicado, ¿no? Por intentar resumir un poquitín lo que les quería transmitir, ¿no? Si estamos hablando de información y hablamos de las sentencias, de lo que suponen las sentencias, y en materia de información, en estos momentos se está hablando continuamente de todo el tema de participación política, ¿no? De open government, de transparencia, de colaboración, de participación, ¿no? Si estamos hablando de protección de datos, si estamos hablando de reutilización de la información, de accountability, de rendición de cuentas, de documentos públicos, etcétera, todo está en ese kit, ¿no? Y si analizamos las sentencias desde ese punto de vista, pues se ve clarísimo, ¿no? Y después también hay factores que, por mucho que analicemos nuestra propia información, hay factores externos que hacen que tengamos que afrontar cualquier proceso de modernización con lo que hay. Me estoy refiriendo pues a todo el tema de Internet, de Google, de los buscadores. Es decir, no basta con analizar nuestra propia información, sino saber que a esos buscadores, que a esa información le atacan buscadores externos, ¿no? Pongamos un ejemplo de lo que supone poner un boletín oficial en papel a pasarlo a digital y a que lo ataquen buscadores. Es decir, desde el punto de vista de transmisión de información, eso se expande por todo el mundo, pero desde el punto de vista del tratamiento de datos, pues tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver, pues, por ejemplo, pues, con indultos, con información privada que aparece dentro de esos boletines, lo cual pues trastoca totalmente esto, ¿no? Eso Jenny Roca le oí la semana hace un mes más o menos en una charla que dio en la Universidad de Deusto y lo veía muy claro. Internet evidentemente lo pervierte todo, ¿no? Digo, lo pervierte. No sé si sea mejor o peor, pero lo cambia, ¿no? Jenny Roca venía a decir que el proceso de digitalización es un primer proceso, pero que después de ese proceso aparece un cambio a servicios. Y el ejemplo que ponía era cuando se pasa la música analógica a digital. Las mismas empresas que producían los discos lo pasan a un entorno digital, a unos CDs. Ese es un primer proceso de modernización, un primer proceso de digitalización, pero después viene el cambio de servicios. El cambio de servicios que lo da pues todos los servicios de música que se dan, ¿no? Y que ya no son las grandes productoras de discos, sino que son terceros que dan un servicio de música, ¿no? Spotify, etcétera, ¿no? Que dan servicios de música sin haberlo digitalizado. Internet lo pervierte todo. Joan Subirás, otro referente para mi catalán, en una conferencia que dio también en Bilbao el año pasado, él hablaba de lo que era, ponía un ejemplo que era Internet, decía martillo o Alemania. Y el ejemplo que daba uno decía, no, es que Internet es un martillo, ¿no? Es una herramienta. Una herramienta, coge y lo potencia todo. Pero sin embargo, otro le decía, Internet no es un martillo, Internet es Alemania, aunque Alemania en estos momentos sea un mal ejemplo, ¿no? Digo, para citarlo, pero pongamos Suecia, ¿no? Dice, no es una herramienta Internet, ¿no? No es una herramienta que cambia esto. Internet es Alemania, es decir, es otro país, es otro idioma, es otra cultura, y nos obliga a cuestionarnos no solo lo que hacemos las cosas, sino las propias cosas que hacemos. Es decir, el informatizar cualquier proceso, en este caso todo el tratamiento de sentencias, no es pasarlo de analógico a digital. Trastoca pues cualquier cosa que queramos hacer, ¿no? Y al final, ya les digo, se trata de conjugar todos esos valores que hablamos de reutilización, de transparencia, de protección de datos, etcétera, en un producto que intente buscar esa ponderación, ese equilibrio con todos los temas. Bueno, me voy a saltar casi todo lo que quería comentarles de Open Data, de servicios, esto por terminar en 3 minutos y dar luego pie al diálogo que podamos tener. Simplemente para que vean la presentación, como os la he dejado aquí, pues lo podrán ver tranquilamente.
para que vean lo que supone este tratamiento documental de la jurisprudencia, ¿no? Por un lado, se trata de que el Consejo General del Poder Judicial, el CENDOJ, recoge todas las sentencias que se producen en sistemas informáticos diferentes. Pues aquí en el sistema informático de la Generalitat, del que nos hablará ahora Xavier Fabregat, ¿no? Del Ministerio de Justicia, del sistema del Gobierno Vasco, etcétera, etcétera. Esa recopilación de información, una vez recopilada, evidentemente, partiendo de temas de cada vez más digitales, que no era así al principio, sino que llegaba todo en papel, había que escanearlo, pasar el OCR, etcétera, etcétera, ¿no? Pues con un cambio de los tiempos, cada vez todo mucho más digital, evidentemente, ¿no? Recopilarlo, normalizarlo, vaciarlo, indexarlo. Esto ya digo que venía por muchos canales, de muchas formas. Todavía llega algo en papel de vez en cuando, pero es mínimo, no lo que pasaba al principio, ¿no? Todo dentro de lo que es el test de compatibilidad y bajo el tema del punto neutro judicial. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, el proceso de extracción de campos y de normalización. Para que se haga una idea, recopilar, normalizar, vaciar datos. Casi todo es automático. El tema de vaciado de datos es semiautomático, no es, por lo cual es costoso, ¿no? Pero evidentemente hay que cumplir con la ley, y sobre todo con la ley de protección de datos, ¿no? ¿Sabía? Y en nuestro caso más. Pero digo, hay que cumplirlo. Lo cual es un proceso, ya digo, costoso, pero que analizado a la luz de la directiva de reutilización e incluso la reforma que va a haber ahora que va a ser mucho más fuerte en ese mandato de esa directiva y por tanto de nuestra ley, que posibilite que nosotros invirtamos dinero en ese vaciado de datos personales y que podamos repercutirlo en parte a los que luego de eso sacan un beneficio económico, ¿no? En este caso a las editoriales, a las cuales les debemos dar un servicio puntero también, ¿no? Bueno, todo el tema de identificadores únicos, etcétera, todo esto menos alto, pero sí tiene mucho que ver con la normalización. Por ejemplo, estamos desde el Centro de Documentación Judicial colaborando con un proyecto europeo, el proyecto ECLI, de normalización, ¿no? De identificación de todas las sentencias en Europa, ¿no? Para algunos países, por muy avanzados que sean, eso todavía es un desideratum, parten de cero. Y sin embargo, para nosotros no lo sería, por llevar todos estos años con ese gran repositorio de sentencias de más de 5 millones, ya digo, de pasar al ECLI, a la nueva identificación, pues si no de un día para otro, sí en 48 horas, ¿no? Poner las máquinas a trabajar y ya está, ¿no? Bueno, todo esto menos alto, vaciado, ¿cómo se hace el vaciado? ¿Cómo se normaliza? Y después, ¿cómo se difunde? ¿Cómo se difunde? De varias formas, y lo decía al principio, una en abierto para todos los ciudadanos, ¿no? Esa gran base de datos manifiestamente mejorable, pero gran base de datos, y ya digo, para mí, sin otros paralelismos en otros estados, por ese volumen, ¿no? Un entorno en la extranet para jueces y magistrados, donde está ese gran repositorio de sentencias más las sentencias principales, 200 y pico mil, tratadas y bien analizadas, un servicio para editoriales jurídicas, es decir, que las editoriales jurídicas acuden y dicen, quiero esta sentencia, me recojo todas estas, o de este órgano, etcétera, etcétera, y sobre eso se les factura de acorde con la ley de reducción de la información pública, ¿no? Y todo el tema de la intranet nuestra, ya digo, con diferentes categorías de usuarios, intranet, extranet, internet, a nivel de usuario y a nivel de vaciado de datos. Todo el tema de análisis de datos que hacemos con magistrados españoles, del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo y otros magistrados. Y bueno, y ahora otros factores en los que estamos trabajando con todo el tema de redes neuronales, de inteligencia artificial, para análisis acorde con nuestro tesauro, ¿no? O sea, sistemas pues muy, muy avanzados. Perdonen que haya ido tan rápido, quería transmitirles unas cuantas ideas, pero si les decía al principio que se queden con tres ideas fuerza, son una. Hay que estar al orden del tiempo, es decir, no es ser moderno por ser moderno, hay que hacer tecnológicamente lo que sea posible hacerlo, hay que dar un servicio público, como es el tratamiento de las sentencias, en este caso muy, muy importante, hay que hacerlo cumpliendo con la ley, protección de datos, hay que hacerlo con una visión de gobierno abierto, de transparencia, de rendición de cuentas,
etcétera, hay que hacerlo con unos criterios económicos, es decir, cumpliendo las reglas de juego. Al final, estos equilibrios son difíciles de buscar y no se contentan ni a unos ni a otros, ¿no? Unos querrían todo mucho mejor y más analizado y más abierto, y otros querrían que todo estuviera cerrado. Ya digo, es cuestión de equilibrio. Pero bueno, está mal que lo diga yo, pero el ser, haber empezado más tarde, nos ha hecho ser mucho más eficaces en esa tarea totalmente innovadora. Y ya digo, modestia aparte, sí creo que somos un referente en el mundo en lo que es tratamiento de ese gran volumen de información como son las sentencias. Y finalmente, por ser otro de mis referentes, yo, Manuel Serrat, y es una cuestión que yo me digo no a estas horas, sino a las 6:30, 7 de la mañana cuando me levanto, pues que hoy puede ser un gran día, y muchas gracias a todos, y queda a su disposición para luego cualquier conversación que quieran. Gracias.